Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Antes de iniciar, quisiera agradecer a mi patrocinador Amway, que es excelente con la salud y amigable con el medio ambiente. El día de hoy, como lo anunciamos en las redes, tenemos un tema muy especial, que es cuidados paliativos, que mucha gente sabrá lo que es, pero hay algunas que a lo mejor no saben de qué se trata. Y básicamente es de los cuidados de los pacientes en fases de muy precaria salud. Para tal efecto, tenemos de invitado al doctor Jesús José Piña Molinar. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente cuenta con un diplomado en cuidados paliativos y un diplomado en tanatología. Doctor Piña, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches. Bienvenido, buenas noches, querido amigo. Gusto en verte nuevamente y un placer que estés aquí conmigo en el programa. Gracias a ti y a tu audiencia. Muy amable, doctor. ¿Y qué te parece si empezamos con las preguntas? Me parece bien. Ok. Amigo Piña, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos es la atención total, activa y continua que se le da a un enfermo en el cual ya todos los recursos terapéuticos para buscar su curación se han terminado. Tanto la atención es en el área física, en el área psicológica, en el área social y espiritual, tanto a él como a su familia. Muy bien. O sea, quiero entender que en ocasiones o la mayoría de las veces son pacientes que están desahuciados. Son pacientes en situación terminal. Terminal, sí, exactamente. De enfermedades específicas, que son enfermedades crónico-degenerativas, las cuales ya sus recursos terapéuticos ya no hay manera de revertir esa enfermedad. Y también el proceso, se maneja el proceso del duelo en la familia y en el mismo enfermo, en el duelo anticipatorio. Perfecto. Muy bien, maestro. ¿A quiénes van dirigidos estos cuidados? Bueno, estos cuidados van dirigidos a tanto al enfermo y a la familia, como centro de la atención. En ciertos tipos de enfermedades, el principal es el cáncer. Segundo lugar que tenemos es el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce como EPOC. Así es. Tenemos la insuficiencia hepática, como la cirrosis hepática. Bien. Tenemos la insuficiencia renal en pacientes ya no dializables, en pacientes en situación terminal de SIDA, en pacientes con demencia en etapa 7 de la demencia. Eso es más o menos el grupo que abarca los cuidados paliativos en la institución de trabajo. O sea, el grueso de las ramas de las enfermedades. Así es. En este caso, ¿en qué institución estás trabajando actualmente? Yo trabajo en Pensiones Civiles del Estado. Ok. ¿Y es exclusivamente te dedicas a cuidados paliativos? Sí, exclusivamente. Y exclusivamente. Sí. Muy bien, doctor. Esta atención la llevamos a los domicilios. Los cuidados paliativos, lo ideal de los cuidados paliativos es la atención del enfermo en su entorno, que es su domicilio, es lo ideal. Muy bien. Pero se pueden dar en un asilo o se pueden dar en un hospital. Nosotros atendemos los cuidados paliativos en domicilio en la primera área de atención, o sea, en el primer nivel de atención. O sea, yo quiero entender que tú de tu trabajo sales a las casas, tienes un cronograma ya prefijado. Así es. Y visitar a tus pacientes. ¿Cada cuánto los visitas? De acuerdo a la situación física del enfermo y a la situación emocional y de capacitación que le estemos dando a la familia.
Entonces, puede ser que sea diario, puede ser que sea cada tercer día, una vez por semana, según como detectemos nosotros la dinámica familiar y los cuidados que está recibiendo el enfermo. Por ejemplo, ¿qué tipo de patologías son los que te exigen, bueno, no te exigen, tienes que ir a diario con el paciente? Cuando tenemos problemas de úlcera por presión, tenemos que empezar a enseñar a la familia cómo prevenirlas y cómo hacer que se hagan más grandes Bien. y enseñarles a hacer las curaciones. Muy bien. Para que la familia, al involucrarse en los cuidados, la familia se da cuenta de que está haciendo algo por el enfermo, porque ya los médicos que atendían a ese paciente le dijeron, ya no podemos hacer nada por él. Y realmente hay un mundo de cosas que se puede hacer por el enfermo en situación terminal. Y nosotros apoyamos, le damos el soporte a la familia para que puedan involucrarse en esos cuidados y sientan que no es, que ya no era todo lo que se podía hacer. Se dan cuenta que es estar haciendo la medicina que se puede hacer, el amor. Muy bien, doctor. Dentro de esto que me acabas de decir, perdón, sé que me acabas de decir algunas de las funciones. ¿Cuál otras funciones tienes y sobre todo, cuál es tu equipo de trabajo? Bueno, nosotros, el equipo es multidisciplinario, Bien. pero en pensiones civiles del Estado lo atendemos cuatro ramas de uno, que es la enfermería, Bien. que es en el área física y medicina. Bien. Y en el área psicológica o emocional está una psiconcóloga. En el área social está una trabajadora social. Bien. Y el área espiritual generalmente la trabajan entre la trabajadora social y la psicóloga. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que cumplen con esta situación de ir las cuatro personas? Primero que nada, quiero que me expliques para con el paciente. ¿En qué le van a, bueno, sí le ayudan, pero qué es lo que hacen con el paciente? ¿Qué dinámica? Sobre todo un paciente terminal que desgraciadamente, y hay que decirlo como es, sabe que va a morir. Okay. Bueno, yo creo que más de la mitad no sabe, No sabe. no sabe su diagnóstico. O sea, sabe que tiene un cáncer, pero no le han dicho que ya su situación ya cambió. Muy bien. Ya no va por el camino curativo. Entonces, nosotros a eso le llamamos que le están ocultando la verdad, y uno de los derechos del enfermo es saber Saber la la verdad. verdad, Así es. ¿verdad? Entonces, y en cuidados paliativos le decimos conspiración del silencio. La conspiración del silencio tiene varias vertientes. Una, que en veces el paciente sabe, pero no lo dice para no lastimar a los demás. La familia dice que no le dice para no lastimar al enfermo. Y la conspiración más complicada es cuando la familia lo hace con el equipo de salud, para no decirle al enfermo su situación. Entonces, y se nos complica mucho porque no podemos sentarnos a hablar con el paciente lo que él está sintiendo, porque muchas veces el paciente no dice que tiene dolor para no angustiar a su familia y que piense que su situación de enfermedad se está agravando. Y cuando ya no, cuando se habla entre familia con él con respecto a su enfermedad, y la situación en que se encuentra, el enfermo habla
perfectamente bien todas las necesidades que tiene y se las expresa a su familia y nos las expresa a nosotros y podemos nosotros poderlas atender, no tener que ver la expresión de él de dolor para poder decir, oiga, pues usted tiene dolor, sino él no lo dice, me está empezando el dolor, entonces ya la familia le da su analgésico para evitar de que el dolor vaya aumentando, porque sabemos que el dolor en estos pacientes no se va a quitar, nomás lo vamos a controlar, dado a la patología que claro. Está presentando. Y yo creo que una de las partes más difíciles, doctor, es que, por ejemplo, como tú dices, que el familiar no quiere que el paciente se entere y a veces el paciente no quiere que se entere el familiar y es como un secreto a voces o es una dinámica de secretos, así lo veo yo. Pero yo creo que lo más problemático, y no sé si me corrijas y me cuentes, cuando el paciente te dice, doctor, pues ¿qué tengo? Porque pues ustedes vienen, pero en lugar de sentirme mejor, me voy sintiendo día con día más mal. ¿Qué respuesta le dan ustedes a ese paciente? Bueno, ya cuando el paciente nosotros nos pregunta, nosotros tenemos que decir la verdad. Y no entran en conflicto, perdón. Nosotros no podemos, desde el momento que nosotros los visitamos, decimos a la familia, ustedes no quieren que le digamos, nosotros no vamos a decir. Claro. Pero si el paciente nos pregunta, pues nosotros le vamos a decir. No se lo vamos a decir así abiertamente, sino lo vamos a ir guiando en los transcursos de nuestras visitas, explicándole las molestias que va presentando y él obviamente pues se va dando cuenta que su situación ya no es reversible, ¿verdad? Ahora, hasta el momento que ya llegan y nos dicen, doctor, yo ya no me voy a curar, ¿verdad? Entonces ya es cuando nosotros le decimos que sí, realmente. Digo, es una parte muy fundamental que tocas el tema, aunque sea un álgido el tema, porque como tú dices, el paciente tiene derecho a saber la verdad, a saber el estado de salud. Es un derecho que lo marca la Constitución y lo marca el artículo 4 sobre salud, la salud en México. Así. Esa es una. Pero la otra, el aspecto social. Por ejemplo, alguien que tiene bienes, alguien que tiene que hacer un testamento y no lo ha hecho, alguien que tiene que dejar en paz las cosas, a lo mejor, aunque se me haga, para alguna gente se le haga trivial, ¿no? Que tiene que pedirle disculpas o perdón a alguien y no lo hace. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Bueno, ahí entra el aspecto social. Claro. El aspecto social es bien importante. Nosotros le decimos aligerar la maleta, ¿verdad? Así es. En el momento que el paciente sabe, hace su testamento, se pone sus deseos. Hay pacientes que nos han dicho, ¿sabe qué, doctor? Yo no conozco el mar. ¿Cree usted que puedo ir a conocerlo? Claro que sí. Y se han ido a Mazatlán a conocer el mar. Después vienen y mueren alegres, felices de haber llenado una satisfacción que les faltaba hacer. Hay personas que dicen, tengo años que no voy a mi pueblo, ¿puedo ir? Claro que sí. Y ponemos las condiciones para que ellos puedan ir. El problema más complicado que tenemos es con la familia. Porque en veces a los cuidadores, los que están siempre con él, van viendo la evolución de la enfermedad y también van entendiendo el proceso. Y cuando dicen, no, pues vamos a llevarlo a Krill, por decirlo. Claro. Aparecen familiares que tenían años o meses que no se veían y les dicen, ¿Cómo si lo ven que en las condiciones que están, ¿por qué lo van a llevar a su pueblo? Pues porque él quiere, ¿verdad? Él quiere ir a su pueblo y tiene ese derecho. Entonces, lo que habíamos trabajado con la familia se mueve. Y ahí tenemos que volver otra vez a acomodar las cosas y generalmente se da. Solo en una sola ocasión no se ha podido hacer los deseos después de que llega el familiar, que nosotros le decimos el familiar que viene de lejos, los españoles le llaman el familiar que viene de Balboa, ¿no? Entonces, que viene y modifica toda la estructura que ya se tenía
hecha, y pero en todos los demás casos todo ha salido bien. Muy bien, doctor. Y la familia queda con una enorme satisfacción de lo que veían ellos, que algo que ya no había nada que hacer, se dan cuenta que hubo muchas cosas que pudieron hacer, y en el proceso del duelo es mucho, mucho, mucho mejor para ellos. Perfecto. Fíjate que hay una pregunta aquí que me está haciendo un poquito de ruido. En medicina familiar sabemos que hay crisis familiares normativas, ¿sí? Que naces, te desarrollas, te reproduces y mueres, y durante ese proceso pues existe la muerte, ¿no? O sea, que dice que el alcance de vida del mexicano es 75 años, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Pero no sé si ustedes tengan, porque lo ignoro, pacientes terminales, pero niños, que hacen una crisis familiar paranormativa, porque nunca te esperas que un niño en su etapa de desarrollo tenga que fallecer. No, sí, claro que sí, hemos tenido pocos niños, hemos tenido 5 niños y 2 jóvenes, jóvenes me refiero de 12 años, y otro de 22 años. Pero ya de 12 años para adelante ya lo vemos como si su condición fuera un poquito diferente en su inicio de su adolescencia. Y los niños sí los atendemos en casa, pero la mayoría de ellos los mandamos a que mueran en hospital, ¿verdad? Por el gran impacto que representa ese momento de la agonía y la muerte en los padres. Actualmente ya hay una pediatra, la doctora Covarrubias, que es pediatra especializada en cuidados paliativos, pero ella no está en nuestra institución. Ella está en en el centro de cancerología de Chihuahua, que está claro, de un lado ahí del Ángeles, ¿verdad? El Ángeles, atrás, casi atrás del Ángeles. Así es. Muy bien. Y aquí quiero que me cuentes, bajo tu experiencia, con exactamente con ese tipo de pacientitos, tu dinámica con la familia. Cuéntame tu experiencia personal. Okay. Bueno, cada uno fueron diferentes, el actuar de los padres fue diferente, pero las de las madres fue muy igual. O sea, las madres eran las más centradas en lo que estaba sucediendo, y sobre todo los niños. A mí me dieron una lección de vida ellos, porque realmente su enfermedad la toman muy bien, y será por, como dicen algunas personas que se dedican a la cuestión de la tanatología más en otro nivel, que son porque tienen menos apegos, pero pues el apego a la madre, yo creo que cuando estamos niños, claro, tenemos un apego mucho mayor, pero sí vemos que los niños, la enfermedad la ven desde un punto de vista mucho, muy diferente como lo vemos los adultos, ¿verdad? O sea, quiero entender que los niños como que aceptan más rápido la muerte. Aceptan su proceso. Su proceso. Sí, su proceso. Acepta su enfermedad. Porque realmente el hecho de morir, ellos no lo entienden como tal. Y el adulto pues sí lo entiende como tal, ¿verdad? Pero en los niños se ve de esa forma de aceptar la enfermedad, y en el adulto no es tan fácil que acepten la enfermedad, menos el proceso ya de la muerte. En el adulto, uno de los cosas que más le angustia es el miedo a el proceso de morir.
O sea, no tanto al morir, sino cómo va a llegar ese proceso. A lo desconocido. ¿Cómo va a llegar a la muerte? Ya, si va a llegar con dolor, si va a estar ahogándose, si va a estar consciente. Entonces, ya cuando nosotros platicamos con el enfermo, las dudas que tienen con respecto a eso, cambian completamente, sabiendo de que van a tener ahí su familia las herramientas para poder aplicarle cualquier medicamento que lleguen a necesitar en ese proceso, y que también nosotros vamos a estar acompañándolos en ese En proceso, ese proceso que en ese tiene, proceso. ¿verdad? Y ya su fe es lo que va a manejar lo que viene después de la muerte. O sea, la fe que cada uno procese de porque aquí sí influye la religión. ¿Cómo ven ellos su fe en lo que va a pasar al momento de morir? Pero el miedo que tienen ellos, más que todo, es en el transcurso a llegar a ese. Y como les decimos nosotros vamos a vigilar que estés más vivo hasta ese momento, de que tengas una calidad de vida hasta ese momento que llegue la muerte. Ahora, dentro de la calidad de vida del paciente, como tú lo bien lo dices, pues se entiende, pero la calidad de vida de la familia. Es igual. Es que cada núcleo familiar, para los que unos es una calidad de vida mala, para otros es una calidad de vida magnífica, ¿verdad? Todo es el aspecto como ellos lo vean, la calidad de vida. Nosotros podemos decir, ah, es que una mala calidad de vida es que tenga incontinencia urinaria. Pues sí, claro, pues es una mala calidad de vida. Pero hay personas que para ellos no es una mala calidad de vida eso. Una mala calidad de vida es de que él era el proveedor, y al morir él, ¿qué va a hacer de su esposa? Porque si su esposa no trabajaba y tiene sus Claro. hijos. Entonces, y todos esos aspectos se tienen que ver individualizado, porque cada núcleo familiar es muy diferente, aunque sean en los mismos niveles socioeconómicos, son muy diferentes. Entonces se tiene que trabajar ese aspecto, como se dice, hacer un traje a la medida a cada A familia, cada familia. e incluso a cada miembro de la familia, porque está el hijo que vive al norte de la ciudad, que nomás viene los fines de semana a visitarlos. Está la hija que dejó de trabajar para cuidar al enfermo. Está el esposo diabético, hipertenso, y que tiene que no, no emocionalmente y físicamente no está en capacidad para darle los cuidados que requiere su esposa enferma. Entonces, todo eso tenemos que armar todo una red de cuidadores, que le llamamos, y involucramos pues a la familia, a los nietos, que son bien importantes en estos procesos, a los compadres. Que se involucran, y hemos tenido compadres de veras entregados, así de que dijera yo, ay, quiero tener unos compadres como ellos, Claro, porque claro. realmente se ve la gran amistad que se tenían, y están ahí como si fueran un miembro más de la familia en los cuidados del enfermo y apoyando a la familia. Y no van como visita, porque muchos van, voy a cuidarlo, pero van como visita, van y toman café, van, comen, y ahí dejan
la taza sucia, el plato sucio, y allá el cuidador allá anda limpiando. No, ellos van a ayudar a echar una lavadora, a llevar comida ya hecha, si no a preparar algo, a ayudar a bañarlo, si hay que trasladarlo a algún lado, ayudan a trasladarlo a algún lado, y esa dinámica es la que nosotros tratamos de que en todas las familias se dé, que las personas que vayan a apoyar realmente vayan a apoyar, no vayan como visita social, sino se involucren y sientan también que están colaborando en los cuidados de su familiar o de su amigo que o amiga que está al final de su vida, una etapa. Así y asimismo es. Yo creo que la familia se siente más reconfortada y más apoyada si suceden esas dinámicas que dices. Vieras qué interesante lo que acabas de comentar, porque realmente es cierto, a veces vamos y de visita. Yo por lo regular tengo la cuestión de que cuando alguien acá tiene un bebé o algo, o se está enfermo, no voy inmediatamente, porque pues me ha tocado ver, por ejemplo, una señora recién aliviada, ¿no? Y están en el cuarto 8 o 9 gentes, ¿no? Y ¿cómo te sientes? Y yo dije, pues si acaba de tener un bebé, pues se ha de sentir de la patada, ¿no? O sea, o al menos tener esa privacidad o algo, como que siento que pues no sé, no me gusta, pero y yo creo que en esos casos es más extremo, ¿no? O sea, bueno, en nosotros fomentamos que vayan las visitas, pero que vayan programadas, o sea, que vayan, porque no vayan los 8 en la mañana, porque no, ¿sabes? Vaya uno en la mañana para que el que estuvo en la noche cuidándolo pueda dormir. Así es, el descanso. Y ya se va el que estuvo en la mañana, llega otro en la tarde, y el otro sigue descansando. ¿Por qué? Porque en la noche le va a tocar. O si se pueden, una noche sí, una noche no. Entonces, y así no tiene que un miembro de la familia dejar de trabajar. Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante, que a veces se desgasta más el familiar que a veces el enfermo en ciertos momentos. Pero si me lo permites, lo vamos a ver regresando de estos comerciales. Okay. O sea, nomás me... Regresamos, querido teleauditorio, y antes que nada, para también efectos de ventas del Grupo Amway, tenemos a la licenciada Susana Valerio al teléfono 169-1024. Vuelvo a repetir, licenciada Susana Valerio al teléfono 169-1024. Y si me lo permites, estimado amigo y doctor, tenemos saludos de nuestro libro amable teleauditorio. Patricia Chaparro, gracias por estarnos viendo. Servando Mayor, que semana a semana nos ve, un saludo para él. Luis Armando Ricardes, gracias Armando. Héctor Bernal, Rebeca Muñoz desde Kansas City nos está viendo. Gaviota Araujo, Alonso Chávez, un gran amigo que nos ve semana con semana también. Barbie Morales menciona, yo creo que los doctores deberían de guiar a la familia para que pueda ayudarse a entender que lo mejor es hablar con la verdad y que vayan asimilando como familia el proceso de su enfermedad terminal, puesto que es un derecho de ambas partes, tanto del enfermo como del que lo rodea. Así es. Es muy importante eso. Brenda, gracias por estar viendo el programa. Fanny Rascón, Flor Berlanga, Martín Sánchez, que semana con semana nos ve. Un saludo a Martín. El doctor Héctor Paz, gracias por estarnos viendo. Ernestina Aguilar, desde Mérida, Yucatán. Ross River, desde Ciudad Juárez. El licenciado Juan Pablo Delgado, que lo tuve de invitado, un saludo, licenciado, gracias por estar viendo el programa. Y bueno, mucha gente más. Mencionábamos, doctor Piña, la cuestión del desgaste familiar. Okay. Nosotros le llamamos claudicación familiar. Bien. Cuando toda la carga recae sobre un solo miembro de la familia,
Él acepta ser el Superman que yo las puedo. Claro. Agarran toda la carga. Entonces, ellos piensan que nadie va a poder hacerlo mejor que ellos. Y ya empiezan a aislar al enfermo. Y se empieza la primera semana bien, pero pasada la semana empiezan a tener cambios de conducta, empiezan a irritarse, empiezan a enojarse con sus hermanos porque no fueron a la hora que dijeron, no llevaron tal medicamento como habían quedado. Entonces empieza a notarse ese desgaste y nosotros lo primeramente que lo vemos es con irritación, empiezan a enojarse y tenemos que tener mucho pendiente porque empiezan a verbalmente a quejarse con el enfermo. Ay, ya te volviste a orinar, te tengo que cambiar de pañal otra vez y hace apenas 2 horas que te lo cambié. Y el enfermo empieza a darse cuenta de que él ya está siendo un estorbo para su familiar y empieza a entrar también en una crisis de tristeza, de sentirse que ya está dañando al cuidador. Entonces, y por eso nosotros desde un principio empezamos a tratar a hacer esa red familiar para que no toda la responsabilidad caiga sobre uno de ellos. Y cuando es uno sobre ellos también llegan los demás familiares y empiezan a decirle, oye, ¿por qué no le hiciste esto? ¿Por qué no le hiciste esto otro? Entonces, y llega el cuidador a creer que está haciendo mal sus cuidados, porque los demás empiezan a llegar a criticar su trabajo, en lugar de decir, hermano o hermana, yo vengo a ayudarte, vete a descansar, sal al cine, date una vuelta a pensiones a traer un medicamento, para que te despejes, o ve por los niños a la escuela, siéntate a hacer la tarea. No, llegan con los reclamos. Entonces el cuidador empieza a acumularse esa como olla de presión y llega el momento en que explota. Y claudica el cuidador. Entonces a ese cuidador ya se nos quemó, ya no podemos dejarlo a que esté al cuidado del enfermo, porque ya se le olvidó que tenía que darle algún medicamento, le dice el enfermo que tiene dolor, y le dice, no, no puede ser, pues si te acabo de dar el medicamento para el dolor. Entonces ya no nos está siendo útil ni para el enfermo, ni para la dinámica familiar, ni podemos nosotros hablar con él las cosas claramente, porque ya está quemado, ya se desgastó emocional y físicamente, ¿verdad? Bajo tu experiencia, ¿qué hacen con ese tipo de Lo familiar? mandamos a dormir, o sea, que descanse. Todo cuidador debe descansar mínimo, mínimo 6 horas. Mínimo. Lo ideal son 8 horas, pero con 6 horas que duerma, con eso están bien. Y sobre todo, el apoyo que tiene de la familia, aunque él esté ahí, pero que sepa que ya se pagaron los recibos, que no les van a ir a cortar la luz, que ya tienen el garrafón del agua, que fueron a firmar el vale del oxígeno, etcétera. Ya el cuidador ya no tiene que estar en todo, ya nada más en la atención de su enfermo, ¿verdad? Y sobre todo les recomendamos que platiquen las vivencias que tuvieron anterior. O sea, si es su hijo el que o hija, que platiquen algunas vacaciones o las vacancias que ellos hicieron
o la culpa que le echaron a un hermano de lo que ellos hicieron. Todos esos recuerdos vienen a ser el legado del enfermo. Entonces el enfermo dice, caray, pues sí, valió la pena pasar por este mundo. ¿Por qué? Pues porque tengo mis hijos. Recuerdo que tuvimos recuerdos muy bonitos. Tengo mis nietos, tengo mis bisnietos. Pues creo que ya cumplí, ¿verdad? Y cambian ese sentido de sentir que falta algo por hacer. Porque pues siempre nos falta algo por hacer. Si nosotros al final del día nos ponemos a hacer una reseña de lo que quisiéramos haber hecho en este día, pues nos faltan muchas cosas. Ahora en el transcurso de la vida, pues nos faltan un montón, ¿verdad? Pero sí hay tratamos de que se cumplan los deseos más grandes que tiene el enfermo. Y apoyamos a la familia para que lo haga. Y fíjate, lo que dices es bien importante, porque a veces el cuidador es socialmente activo. La esposa, la mamá, o el papá, o el hijo, dependiendo de quién sea el enfermo, tiene que trabajar y el desgaste es doble. En otros países, por ejemplo, en el vecino Estados Unidos, muchas veces la persona que le cuida, aunque sea su familiar, el Estado le paga por cuidar a su familiar como un cuidador. Eso sería excelente que pasara aquí en México. Bueno, yo por ahí oí que se quería poner una iniciativa, en los cuales esto era para los padres de los niños en situación terminal, de que al padre y a la madre se les pagara medio sueldo. Así es. Para los cuidados. Y me parece magnífico, pero lo ideal sería que fuera para todos, o sea, que no sea discriminatorio, que sea para todos. Y que no fuera la mitad. Que fuera el doble, porque es cuando más gastos tienen. Sí, es cierto. Es cuando más gastos tienen. Entonces, debería de ser al contrario. ¿Sabes qué? Te vamos a pagar el doble mientras pasa ese tiempo. Porque esto es temporal. La enfermedad en situación terminal no rebasa los 6 meses, ¿verdad? No rebasa los 6 meses. Hay ocasiones pues que sí llegan al año, pero el grueso de los enfermos que están diagnosticados como en situación terminal, su promedio de vida es menos de 6 meses. Uh-huh. Y fíjate, dices que no rebasa, pero inversamente proporcional, rebasa lo emocional, lo económico y lo social. Y por ejemplo, ahorita lo que dices es que le pagaran completo. A mí sí me ocurriría una idea, ¿no? O sea, lo que es tarifa de luz, agua, gas, cable, no deberían de pagarlo. Deberían de hacerles una dispensa mientras pasan ese proceso. Digo, no sé, bueno, sería formidable realmente. Pues hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que se puede hacer. Y es que el paciente en situación terminal y las familias que están viviendo esta situación están olvidados. Los cuidados paliativos o modernos se fundaron por los a finales de los 60 en Inglaterra, con la enfermera Cecil Sanders, y aquí en México se iniciaron así formalmente en la Clínica del Dolor en el 72, pero en el 78 el doctor Romero fue el que consiguió que la Organización Mundial de la Salud donara a México morfina para los pacientes en situación terminal, porque antes no existía analgésicos potentes para quitar el dolor. Y aún así, actualmente, el 70% de los pacientes mueren con dolor. El 70%, porque no existen los cuidados paliativos. O sea, y se requiere mucho, 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 primeramente dar a conocer los cuidados paliativos,
convencer a las autoridades que el hecho de tener unos cuidados paliativos y que el enfermo esté en su domicilio, en su entorno, con sus apegos, con sus cosas, es mucho más económico, claro, que tenerlo en un hospital. Pero no lo ven, nadie quiere hablar de este tema. El tema de la muerte, como que lo vemos como un fracaso social, y no, es parte de la vida, o como un fracaso profesional, en el caso de nosotros los médicos. Claro. Y no es así. Hay enfermedades que son curables, hay enfermedades que no, y tenemos como médicos que aceptarlo y no caer en el encarnecimiento terapéutico, que hay pacientes que se le están haciendo cosas que no le van a beneficiar y que les va a costar tanto al enfermo, y ahora si está en una institución, pues al Estado, gran cantidad de dinero, porque le dice el familiar: fíjese, doctor, que el paciente tosió, le vamos a mandar tomar una tomografía de tórax. O sea, ¿qué sentido? O sea, si es un paciente que ya está en situación terminal, pues no se tiene que ni someter al enfermo a eso, porque radiación innecesaria. Pues pónganle la radiación ahí, a la incomodidad de trasladarlo a que le hagan una tomografía que no le va a beneficiar en lo absoluto. En cambio, si todos esos recursos se canalizan para que en su casa esté cómodo, claro, que tenga eso que dices tú, que tenga el familiar un recurso para que pueda decir: bueno, no voy a perder mi trabajo, me van a estar pagando y voy a estar cuidando a mi ser querido, pues qué maravilloso sería. Yo no pierdo la fe que un día va a ser así, porque nosotros los mexicanos somos muy solidarios, pero también tenemos que enfrentar y hablar de la muerte con nuestra familia, pero no cuando ya la tenemos enfrente. Hay que hablarla antes de eso, decir a nuestra familia qué es lo que queremos en nuestro final de la vida, si nos llega a suceder alguna enfermedad mortal, ¿eh? ¿Cómo queremos que nos traten? ¿Hay el testamento vital o la voluntad anticipada, que se llama, la cual tú lo puedes hacer como un testamento? Pero no creo que sea tan necesario, si lo platicas con tu familia bien, que no lo platiques en son de broma. Claro. Que decir: no, pues a mí ahí me enredan en un petate y ahí me entierran en el jardín. Obviamente sabemos que eso no es posible, pero si tú dices: ¿sabes qué? Mira, aquí está donde ya compré el seguro funerario o los para todos, aquí está la carpeta, aquí están los seguros de vida, aquí está esto, y yo quiero que si me llega a pasar esto y esto, yo no quiero que me pongan una sonda así, no quiero que me pongan hasta acá, no quiero que me hagan esto otro, que, o sea, los deseos que tú, y así cada miembro de la familia lo diga, porque como decías, también los niños entran en enfermedades terminales. Cierto. Los jóvenes, entonces ellos también tienen que decir qué es lo que desean, y no tomar las decisiones, porque es muy difícil y muy doloroso que un familiar tome una decisión por un enfermo, porque hay nomás dos cosas: sí y no. ¿Lo hago o no lo hago? Cierto. Si lo hago, vas a decir: híjole, ¿para qué lo haría? Si no lo haces, híjole, y si lo hubiera hecho, a lo mejor hubieran sido las cosas diferentes. Cierto. Y así no, si el enfermo dice: yo no quiero ir a un hospital, ya, eso ya está hablado, ya nadie lo va a discutir, ¿verdad? Excepto que hay urgencias paliativas, ¿verdad? En las cuales pues si se tienen que manejar en segundo nivel, que es que es ya en hospital con el especialista, ¿verdad? Pero la mayoría de los enfermos se puede atender en atención primaria en su domicilio,
perfectamente bien y gozando de su familia, sus últimos momentos, estar conviviendo con ellos, recordando las cosas bonitas y también las cosas malas, porque en veces, como dices tú, el perdón es bien importante, claro, ¿verdad? Definitivamente. Las despedidas, no dejar las reconciliaciones, todo eso es bien, 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 bien importante. Muy bien, doctor. Algunas enfermedades, ya mencionamos algunas, pero algunas otras enfermedades que sepas o que nos puedas decir que requieran estos cuidados paliativos. Ok. Actualmente se está queriendo poner al que entren a los cuidados paliativos los enfermos que tienen un ictus, o sea, un accidente vascular cerebral. Se está viendo que ellos también pueden ser, porque sí se necesitan pues los cuidados paliativos, excepto de que esa no es una enfermedad terminal. Claro. Entonces, está ese proceso de discusión con ellos y los ancianos, o sea, que no tienen enfermedad de tipo demencia, y los pacientes diabéticos complicados. Muy bien. Pero está en discusión eso, si vale la pena movilizar, porque esos los pueden ver en otro nivel y no atender a los pacientes que están ya en una situación terminal que es a corto plazo. Por ejemplo, en el caso, hace 2 semanas tuve de invitar a la licenciada Graciela, que veíamos distrofia muscular de Duchenne-Siebeckens. ¿Te ha tocado en algún momento? Que pues, aparentemente tienen un alcance de vida de 30, 40 años. Esos no entrarían, por ejemplo, que poco a poco pues su problema es de que los músculos se empiezan a paralizar. Sí. Y el último es el tipo muscular, y es una excelente persona, porque me decía el número de pacientes que ella tenía a su cargo, y todo es voluntario, man. Y los costos que requería cada paciente para tener una vida socialmente adaptable. Sí, bueno, como te digo, muchas enfermedades pueden encuadrar en los cuidados paliativos, porque son enfermedades en las cuales pues ya no hay que ofrecer no más que cuidarlos. Claro. O sea, no más cuidar, quitar algunos síntomas: dolor, náusea, vómito, estreñimiento, que es evitar que suceden, todos bien. Esos cuidados que se requieren. Pueden encuadrar también las enfermedades neurológicas, pero como te digo, ahorita todavía no entran dentro de ese requerimiento en la institución. Muy bien. ¿Existe algún comité de ética dentro de esta estructura, doctor? Bueno, los comités de ética, pues está el Consejo Nacional de Ética, de Bioética, pero se divide en tres partes: el Consejo Estatal de Bioética, el Consejo Intrahospitalario de Bioética y el Consejo de Investigación de Bioética. Entonces, generalmente nuestros pacientes, ya ese proceso de determinar su estatus se maneja en hospital. O sea, ya en caso de que haya algo que haya una, que diga el paciente, yo no quiero irme a mi casa, quiero estar en el hospital, entonces ahí no debe existir la alta, por mejor, ¿cómo le llaman? Máximo beneficio. Entonces, que yo no le veo dónde está el máximo beneficio, pero ahí en ese caso, ahí sí debe de entrar el comité de bioética a decir, este enfermo desea estar aquí en el hospital, se respeta su voluntad,
Pero hay que agotar primeramente todas las instancias, ¿verdad? O sea, lo que se le va a ofrecer, las ventajas, las desventajas y todo de estar en el hospital. Entonces, y si aún así él dice que quiere estar ahí, debe de estar. Y esos serían casos así muy aislados, porque generalmente yo no conozco un enfermo que quiera estar en el hospital. Claro. La familia a lo mejor sí quiere que el enfermo esté en el hospital, pero el enfermo sí, generalmente no, ellos dicen no, yo quiero estar en mi casa. Doctor, ¿sabes? A lo mejor te hago una pregunta un poco incómoda. Personalmente, ¿qué piensas de la eutanasia? Ah, okay. Bueno, la eutanasia actualmente se empieza a discutir mucho eso, y aquí en México ya no tarda en empezar es a un hacer tema eso. De debate. La eutanasia, en mi manera particular de ver, es que primeramente se deben de agotar los cuidados paliativos. Y puede ser que haya uno o dos enfermos que pudieran llegar a solicitar la eutanasia. Generalmente el paciente cuando solicita la eutanasia es porque tiene dolor, está abandonado o siente que es una carga para su familia. Entonces dice, nah, doctor, yo ya quisiera terminar esto. Entonces, obviamente, nosotros cuando nos dicen eso, nos detectamos a ver qué está pasando, pues si todo estaba bien ayer. Y nos damos cuenta que hubo una discusión entre los hijos por cuidarlos. Entonces, pero que realmente no quiere morir. No hay enfermo que quiera morir. Claro. Entonces, y por eso yo creo que primeramente, antes de empezar a tratar de legislar sobre la eutanasia, primeramente tenemos que tener los cuidados paliativos a todos niveles, y para todas las personas en general. O sea, que no haya que de primera, de segunda o de tercera enfermos. O sea, que tengan todos los... Que aquí el principio de que hablamos de la bioética, claro, pues el principio de justicia, ¿verdad? Que sea para todos igual. Entonces, pero yo pelearía primeramente que se agotaran todos los recursos de los cuidados paliativos. Antes de poder decidir pensar en una eutanasia. Y hay que, porque muchas veces se confunde los cuidados paliativos, porque en veces hay lo que se llama sedación paliativa, que es cuando un paciente tiene un síntoma refractario que no lo podemos controlar con los medicamentos que tenemos. Entonces los tenemos que sedar, o sea, dormirlo para que no esté viviendo ese síntoma. Esa angustia sí, pues puede ser un dolor refractario, puede ser un delirium, o sea, un sangrado, entonces que no lo viva. Y la eutanasia es inyectarle algo al enfermo o darle algo al enfermo con la intención de que muera. Y acá es con la intención de quitar el síntoma desagradable. Entonces son dos cosas diferentes, pero muchas personas los empatan, o sea, porque piensan que los cuidados paliativos es para que muera el paciente, y no, es para que viva hasta el momento que muera. Y con una calidad de vida lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Es correcto. Si me lo permites, doctor, saludo a Pamela Sáenz, saludo a Noé Corral, a Ruth Rodríguez, Lizy Mata, Angie Valerio desde Kansas, Yesenia Hernández, Ramón Herrera desde Juárez, Margarita Valerio, Adrián Hernández, Mirna Vigil, Brenda Baeza, Lorenzo Molina, Manuel Rodríguez, Alice Palma. Doctor, cuéntanos qué evento hay el 11 de octubre. Ok. El 11 de octubre, bueno, es que el 12 de octubre, sí, o sea, el segundo sábado del mes de octubre, bien, se festeja el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Excelente. Entonces, y el día 11 a las 5:30 de la tarde vamos a tener un evento en el
en el Salón Revolución del Congreso del Estado. Bien. Para dar más a conocer las necesidades de que se hagan más equipos de cuidados paliativos. Excelente, doctor. Entonces, y dar a conocer las bondades de los cuidados paliativos, que no es lo que se maneja. Es vida, cuidados paliativos es vida, no es muerte. Muy bien, doctor. Si lo puedes repetir, ¿es el 12 de octubre? El día 12 se celebra oficialmente el día, pero el día 11, en el Congreso del Estado, a las 5:30 de la tarde, vamos a tener un evento para festejar, pues, dar a conocer el Día Mundial. Y conocer más acerca del tema, ¿verdad? Así es. Sí. Está la invitación abierta. Ahí está la invitación obviamente abierta. Obviamente para instituciones, gente que quiera ir, gente que quiera apoyar, que quiera aportar sobre eso. Que quiera conocer y que sean, que transmitan lo que son los cuidados paliativos. Claro. Y empezar a quitar ese mito de que los cuidados paliativos somos los que vamos a dar la puntilla al enfermo. Al contrario, nosotros somos los que vamos a dar vida, los que vamos a dar soporte a la familia. Vamos a ayudarles a ahorrar materiales, vamos a ahorrarles economía, vamos a hacer que en lugar de separarse la familia se una en la vida del enfermo, para que puedan tener un buen duelo. Muy bien, doctor. Sabemos que el Dios Crono nos come, doctor, y el tiempo pues nos rebasa. ¿Algo más que quieras comentar para nuestro amado teleauditorio? ¿Algo más que quieras decir? Nada más de que los cuidados paliativos es una gran herramienta que se tiene que empezar a utilizar para el 70% de las personas que mueren con dolor, no lo hagan así. Muy bien. Y que hablen de la muerte, no cuando ya está enfrente, que lo hablen con tiempo, cuando no tienen enfermedad, cuando no tienen, que lo hablen, pero bien. ¿Cómo quieren que en caso de que tengan alguna situación de una enfermedad en terminal, cómo quieren ser que sean tratados, dónde quieren ser que sean tratados, qué quieren que les hagan, qué quieren que no les hagan? Muy bien, doctor. Pues, amigo doctor Piña, te agradezco la visita. Gracias. Y el aceptar mi invitación. Teníamos tiempo sin vernos, de veras, agradable sorpresa y sobre todo que estés aquí en mi programa. Y que nos invites más frecuentemente, porque sí, hay muchas cosas que hablar de esto. Ya después podemos ir hablando de un tema en específico y poder traer a la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera, el nutriólogo, al de motricidad humana para eso. Claro que sí, maestro Piña, las puertas están abiertas para gracias. Ti. Quedaron muchas preguntas sobre la palestra, pero como dije, el tiempo a veces nos come. Y querido teleauditorio, sin nada más que agregar, nos vemos la próxima semana aquí por medio de redproducciones.tv. Recuerden que terminando ya estamos en la plataforma de YouTube y pues que pasen una feliz y bonita noche. Hasta la próxima.